Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Continuamos reportando avances en el patio taller ANI PK5, localizado en el kilómetro 5, contados desde la estación calle 26, que se encuentra a pocos metros de la estación 13 de la primera línea del metro de Bogotá. También les mostraré el avance de obras para la adecuación del lugar donde será exhibida la maqueta del vagón para Regiotrán. Bienvenidos. PK5 Taller ANI. El vuelo en dron realizado hoy, 14 de febrero de 2023, nos muestra avances de la construcción de la estructura de la bodega. Ya se le ve forma a lo que pronto estará cubierto y dificultará la visualización mediante vuelos de dron. De acuerdo con el cronograma, con fecha de corte diciembre 16 de 2022, vemos que frente a un programado de 33.21%, han ejecutado 28.5%. De acuerdo a la pasada rendición de cuentas, efectuada en diciembre de 2022, para mediados de febrero, la curva S nos indica que deberían estar entre un 60 y un 70% de avance. Desafortunadamente, no nos han querido facilitar esta información con frecuencia semanal. Privadamente, la empresa férrea regional me respondió el pasado 20 de enero lo siguiente, comillas, para este año, la empresa férrea tiene planeado el desarrollo de un visor que muestre los avances de los proyectos, cierro comillas. Esto lo interpreto yo como que dejan abierta la posibilidad de finalizar el desarrollo del visor hasta diciembre de 2023. Si bien sabemos que semanalmente se reúnen para hacer seguimiento a las obras en comité técnico, no sería tan complicado que nos reportaran por alguno de sus canales oficiales, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, número de empleados trabajando en cada frente de obra. Con esos tres indicadores, la comunidad podría hacerse una idea si se están atrasando o adelantando. Es un mecanismo simple de transparencia. He notado que el pasado 6 de febrero, la empresa férrea regional publicó recientemente informes de interventoría y supervisión, el número 26 correspondiente a agosto, el número 27 de septiembre y el número 28 de octubre, todos del año 2022. Permítanme aplaudir el esfuerzo y felicitarlos por la iniciativa, en especial a Gustavo Inestrosa Martínez, quien fue el que hizo el cargue. Recordemos que la última vez que subieron informes fue en octubre de 2022. La idea es que cuanto antes se pongan al día. El contrato exige que sean cargados 10 días después de cada fin de mes. Entonces, esperamos los informes de noviembre y diciembre de 2022 y el de enero de 2023, pues hoy ya es 14 de febrero. Gracias a David Barajas por etiquetarme en un trino de Sergio, donde mostraba una foto a nivel del avance de PK5. Vagón Regiotrán. Sabemos que el vagón ya se encuentra celosamente guardado y mientras tanto avanzan las obras de adecuación de una zona del parqueadero de la Gobernación para su instalación definitiva. Recordemos que esta maqueta, además de permitir realizar pedagogía y fomentar cultura ciudadana, permite a la interventoría revisar sus dimensiones reales y solicitar ajustes en altura o distribución interna de sus partes. La Gobernación de Cundinamarca se encuentra localizada en la localidad de Teusaquillo, sector Ciudad Salitre, muy cerca del centro comercial Gran Estación. Recordemos también que la empresa Metro de Bogotá se encuentra adelantando las adecuaciones de una experiencia de aprendizaje en el Parque de los Niños, contiguo al Parque Simón Bolívar. Según nos informaron, esperan tener listo todo para el 28 de febrero de 2023. Despedida. No olviden que sus comentarios son leídos. En esta comunidad que intentamos construir, de veedores, interventores, gerentes de proyectos y en general, ciudadanos preocupados por el progreso del país. Cada contribución de información nos convierte en corresponsales y a la vez podremos producir cambios positivos para el desarrollo de las obras de nuestro país. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.